Un saludo, chicos, bienvenidos nuevamente a Andinos Acuario. Espero se encuentren bien como siempre. Hoy es sábado, así que feliz sábado y feliz fin de semana para todos. Los que estén trabajando, pues hay que hacerlo, hay que ganarse el pan de cada día. Nada, vamos a hablar un poco del tema de lo que he estado haciendo. Y prácticamente vamos a tocar el tema de lo de la barriguita hendida o hundida en los peces. Que ese tema me lo están pidiendo mucho, mucho, mucho. Estoy enfocando mucho este pez porque está casi vendido y no quisiera, yo creo que ni salir de este haps. Aunque es un pez un poco jodón y agresivo, pero a mí, no sé, el brillo de este pez no lo había visto. Bueno, el dueño que me lo vendió lo tiene prácticamente igual. A mí me encanta este pez, va a crecer muchísimo más. Espero que tendría que ponerlo en otro acuario, que ya lo he mencionado. Pero este pez a mí me tiene loco. Aquí tengo baby de él y acabo de desembuchar una hembra también, que están aquí. Mucha gente dirá, están muy pequeños para desembuchar. Bueno, ya ustedes han visto los desembuches míos. A veces los hago con más tiempo, a veces con menos tiempo, con tal de que el macho no siga molestando a la hembra. Y nada, aquí está el Kobu también, que estaba, que yo le decía, el acuario fantasma. He decidido soltarlo aquí, está buscando muy bien la hembra. Como ve, la hembra tiene ya, está a punto de hacer su próxima barriguita, esperemos que lo haga bien. Esta es una de las hermanas de Money Machine. Así que vamos a ver cómo trabaja y espero que funcione en este acuario. Pues bueno, me voy a sentar un poco porque he estado manejando la situación hoy bastante y me he tomado mucho el tiempo. Lo de la barriga hendida, sencillo. Mayormente el estrés también lo causa, los parásitos lo causa muchísimo. Estrés, bullying, malos parámetros, mal hacinamiento de nuestro acuario. O sea que si tenemos este acuario, por eso es que yo eliminé el 99, bueno, el 100% de las piedras y puse otras, las grandes, como ustedes ven, observan, para evitarme que aquí no me interesa ya quién pelea y quién no. No lo están haciendo, no están entrando en problemática aún. No puedo decir que no va a pasar, cada cual tiene su espacio. Y por eso decidí quitar todo, porque cuando tenemos poco hacinamiento de nuestro acuario, ya sea debajo de las piedras o poco hacinamiento de los filtros, ya los peces, el nitrato va a estar siempre arriba, aunque la gente diga que no, que cambié el cambio de agua, hice un cambio de agua y me bajaron los nitratos. Al momento sí, pero si tomas parámetros al otro día, pues los nitratos van a estar arriba nuevamente. Y por eso es que es que empieza lo del problema de nuestros peces, del hundimiento de nuestras barriguitas. Mucha gente dice que yo los tengo gordos de más, otros dicen que los peces no comen todos los días. Estoy de acuerdo totalmente con eso. No puedo decir que yo alimento muy bien los peces, pero yo los alimento pues con comida de alta calidad. Ahora mismo estoy probando una que es muy buena y por eso pues los colores y el buen aspecto de los peces. Como ven, este ahora mismo estaba entre medio de esas dos piedras, en un espacio bien pequeño. Hay una manchita en el cristal porque este le cambié el agua hoy. Y ese excremento pues ya prácticamente va subiendo los nitratos. Dicho esto, barriga hendida. Número uno, puede ser el bullying. Ya saben, un pez detrás de otro, persecución todo el tiempo,
no tienen el escondite suficiente. Número 2, estrés. El estrés que causan los peces, causado en los peces, no necesariamente tiene que ser el bullying. También la lógica nos dice que si tenemos este acuario prácticamente, si observan, es un área de tránsito. Los peces todo el tiempo no están acostumbrados a las personas. Y si se acostumbran, pues son algunos. Hay otros que no aguantan que abran una puerta de cantazo. O por ejemplo, si yo levanto esta tapa y esta tapa se me cae de cantazo, eso es un brinco que van a dar. Eso le causa muchísimo estrés a los peces. También eso puede causar la barriga hendida. Generalmente también los parásitos, que es cuando viene el tema del prasipro. Los parásitos en los peces, que mucha gente también piensa que el blow es sobrealimentación. El blow también tiene que ver con parásitos intestinales, el cual después pasan a la piel y pasan en el hígado, y cuando ya llegamos a ese término ya nuestro pez está a punto de morir. Y dicho esto, pues eso es lo que sucede con nuestros peces. El prasipro, mucha gente se equivoca que es un tratamiento. Yo muchas veces lo hago de una sola vez cuando son peces, pues, de gente, como les he dicho, de gente que yo, pues, prácticamente conozco. Pero si son peces como ahora mismo, yo he mandado a pedir unos peces wild, no en la tienda que siempre compro, prácticamente voy a tener que hacerlo de 3 a 5 días, que es lo ideal y que es lo que se recomienda que se haga. Que se quite los filtros de esponja, que se quite el carbón activo, porque ya saben que hace el carbón activo, el que utiliza cuando introducimos este tipo de medicamentos, que es lo que hace. Y a causa de estos parásitos, pues es que tenemos también nuestras barriguitas hendidas. Ya nuestro pez viene cambiando de color. Los otros peces, pues casi siempre, en la gran mayoría de las especies, cuando ven un pez enfermo, pues prácticamente a ese le van a atacar hasta que lo maten. Creo que es un instinto de ellos. No he leído ni me he puesto a buscar mucho de eso. No voy a abundar en algo que no conozco. Pero sí, casi siempre los peces que se sienten amenazada, pues, la camada, pues prácticamente eliminan al pez que está prácticamente enfermo. Al igual que cuando hacemos el tratamiento, según iba diciendo, se elimina el carbón activo, se elimina filtro de esponja. Si tenemos esponja dentro de nuestros filtros, se elimina todo eso, que el agua corra tal cual. No afecta los peces, no afecta plantas, no afecta nuestra carga biológica. El Metalin Blue sí afecta nuestra carga biológica un poco, si sabemos utilizarlo, no la afecta. Metalin Blue se recomienda, pues, hacerlo en un acuario aparte, pero también se puede utilizar prácticamente en el acuario principal si también sabemos utilizarlo. Y por eso es que quiero que salgan de dudas, para que no tengan problemas en cuanto a eso. Cuando hacemos ese tratamiento, que es el para los que quieren tener los peces con la barriga completamente redondita, ese tratamiento es un tratamiento intensivo, y ese tratamiento, pues, conlleva un tiempo, una observación, porque no vamos a echar un tratamiento y nos vamos a quedar mirando qué sucede. No, hay que estar... nos olvidamos de que tenemos el tratamiento puesto y no observamos en realidad lo que está pasando en el pez. Yo soy uno de los que doy el tratamiento y ya a la hora estoy observando cómo mi pez excreta. Así tengamos peces de años metidos en nuestro acuario, vamos a observar siempre que van a botar parásitos. ¿Por qué? Porque siempre los peces van a generar parásitos, sí o sí. Y por eso es que el tratamiento del prasipro se da de 3 a 5 días. Gente que lo utiliza solo una sola vez, lo utilizamos, pues, mal. Y quiero aclarar bien la situación del prasipro. Al igual que lo pueden buscar en Google, ahí está más que claro también. Busquen en las páginas web cómo se utiliza y cuánto tiempo que se utiliza, qué debemos retirar, qué no debemos retirar.
qué afecta, qué no afecta, pero prácticamente los efectos adversos son mínimos. Así que nada, chicos, yo espero que con esto haya aclarado esta duda de Prasipro y de lo de la barriguita hendida en los peces. A mí, por lo general, si tengo uno que otro, ahora mismo lo que tengo son las full bunny, que eran propiedad de mi hijo, que son las que me estoy tardando un poco en echarlas hacia adelante, pero esta semana se llevaron, pues, en los 3 días de flocheo, como les digo yo, del Prasipro, para así tenerlos a ellos, pues, en su gran condición. Así que nada, chicos, con esto los dejo. Así que un saludo, hasta la próxima. Ya saben dónde conseguirme, a los que se están uniendo a la página de Andinos Acuarios Plus MA, que significa Massachusetts. Y a todos, pues, nuestros amigos, al amigo, wow, se me olvidó el nombre ahora, un amigo de España que se comunica mucho conmigo, mucha preocupación por sus peces. Estamos luchando con ese acuario, lo llevamos ya bastante bien, así que un saludo para él y un abrazo para todos ustedes. Así que con esto los dejo, un saludo y hasta la próxima. Y como siempre digo, cuiden a sus peces. Chao.